The University of Valladolid at the campus of Palencia, with its more than 800 years of history, has been, is, and will be an academic reference. We work on our teaching, research, and knowledge transfer tasks, always seeking excellence. Our students are the fundamental pillar of our institution. At the campus of Palencia, the university keeps connected to the city and its province and institutions through the activity of its three centers: the College of Education, the College of Labor Studies, and the School of Advanced Agricultural Engineering. The quality of the studies, the teachers' experience, the attractive international offer of the centers, the personalized attention extended on a not excessively large campus, and the proximity to a safe city like Palencia, that also offers a great variety of services and infrastructures, turn the campus of Palencia into an excellent place to pursue university studies. La diferencia más importante de este campus respecto a otros, yo por ejemplo procedo de Madrid, estudié la carrera en Madrid, y la gran diferencia de este campus es la cercanía al medio agrario, al medio forestal, a la industria agroalimentaria, incluso a las bodegas las tenemos en un radio inferior a 100 kilómetros. Entonces eso es fundamental a la hora de hacer prácticas de empresa, porque los alumnos tienen una cercanía con el medio, con lo que están aprendiendo, lo que están trabajando, y yo creo que eso es un plus importante que otras escuelas de este país pues no ofrecen. Pues yo creo que de algún modo la arquitectura es la que expresa la filosofía del campus. Es un campus que se ha construido alrededor de una antigua fábrica, pues la Yutera. Han surgido más edificios, ¿no?, en su perímetro, y esa propia característica de trabajo, ¿no?, pues lo que un poco yo creo que ejemplifica lo que somos, ¿no? Está lleno de laboratorios y de talleres, y ese método más participativo, más de aprender trabajando, más de hacer un trabajo pues colaborativo, pues es un poco lo que yo creo que ejemplifica la filosofía de este campo. El campus trata de buscar la coordinación y la complementariedad con otras instituciones, con otros proyectos, sobre todo en Palencia y su entorno. Pienso que los que trabajamos aquí creemos en el proyecto que representa el campus, en acercar nuestras titulaciones al entorno próximo, en investigar cada facultad sobre nuestro ámbito, en mi caso el tema del empleo, es el propio de la Facultad de Ciencias del Trabajo, y también creo que nos caracteriza y que trabajamos mucho por mejorar la empleabilidad de todos los estudiantes que pasan por aquí. La salida laboral, la verdad, que es bastante amplia, tienes muchos frentes a los que puedes ir, por ejemplo, puedes ir por la vía de psicología, por la vía laboral, incluso el derecho te especializa bastante en el ámbito laboral. Luego tienes la parte de recursos humanos, que también es interesante, el trato con el trabajador, y me parecía una buena idea, ya que tiene pues eso, muchas salidas laborales. Pues mi idea desde el principio era opositar, y esta carrera tiene muchas opciones para poder opositar después, tiene muchísimas salidas laborales, y vi que era un fuerte en ese sentido. La cercanía que te da el conocer a todo el mundo, porque estamos en un campus muy pequeñito y pues conoces a la gente, a los compañeros, todos en clase nos conocemos, es muy familiar, y eso aporta una riqueza muy importante. En este plan de estudios, en general, se estudia desde cómo optimizar una explotación agraria o agroalimentaria, o incluso una explotación ganadera, diseño de sistemas de riego, por la parte agrícola, y por la parte de industrias, todo lo que es tecnología del procesado,
y tecnología de los alimentos, diseño de las propias industrias y sistemas de calidad, principalmente. Pues la verdad que nunca me he planteado elegir otra cosa. Me gusta mucho estar con niños y toda la motivación que desprende. Pues dentro de este programa son 4 años que se da más primaria y un poco infantil, y en el quinto es donde te especializas en infantil. Y se da un poquillo de todo. Tienes cómo hacer unidades didácticas, cómo realizar proyectos, cómo poner en práctica cosas en el aula. Pues lo mejor de ser universitario es que empiezas a adquirir responsabilidades que no tenías antes y empiezas a formar un camino hacia tu futuro, tanto personal como profesionalmente. Pues, por ejemplo, para mí el punto más fuerte que tiene la Jutera es que los grados que impartes son profesionalizantes. Es decir, que tú, una vez que acabas la carrera y entregas tu proyecto de fin de grado, ya puedes firmar proyectos y te puedes incorporar al mundo laboral sin necesidad de hacer obligatoriamente un máster. Pues el campus de Palencia me parece un campus que es muy cercano en cuanto a la gente, a las demás carreras, a los profesores. Y además Palencia es una ciudad que, aunque sea pequeñita, tiene muchos espacios verdes, tiene muchas alternativas nuevas, es muy accesible y aparte, aun encontrándonos con poca gente, tiene una vida universitaria que es bastante activa. Y aparte, en la universidad conoces a muchísima gente nueva de muchas partes del mundo, y con ideas e inquietudes diversas, y eso te crea un desarrollo personal increíble.